Quiero leerte la siguiente noticia. Dice: el pitorreo de las ayudas sociales. Un senegalés ingresaba mensualmente hasta 10.000 euros por la ausencia de mecanismos eficaces de control. Todos españoles conocen de oídas, por casos concretos, los abusos que se producen en las ayudas sociales, muchas de ellas en extranjería. El típico migrante que se niega a trabajar, pero que cobra por ayudas sociales generosas cantidades. Pues bien, otro ejemplo ha desvelado el diario El Mundo. Un ciudadano senegalés de unos 40 años de edad ha cobrado de forma ilegal 1.900.000 euros en ayudas sociales del gobierno vasco. La Policía Nacional atribuye a ON un fraude que se ha prolongado durante la última década al utilizar medio centenar de identidades falsas para recibir tanto la renta de garantía de ingreso como la prestación complementaria de vivienda. Efectivos de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional detuvieron a ON tras una investigación policial que se inició el pasado mes de marzo. Los agentes de Policía Nacional constataron que ON viajaba con frecuencia a Senegal y utilizaba varias identidades para cobrar las ayudas sociales de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. También han sido detenidos varios colaboradores de ON que se hacían pasar por él antes las oficinas de empleo vasca. Señor Villacorta, esto es increíble. Nos han puesto, lo voy a decir a los compañeros, que pongan unas colas un poco que acompañen la noticia, ¿eh? Porque luego se me queja a los espectadores. Señor Villacorta, cuando hay tantos españoles que han trabajado pues toda su vida y cobran una pensión de miseria, cuando nuestros ancianos están tirados en residencias de ancianos y viven de forma miserable, y vemos que España se ha abierto de forma generosa a ayudar al más necesitado, y vemos que esta gentuza o este señor, que es este concreto, se aprovecha de todo esto, ¿a usted cómo se le queda el cuerpo? Pues a mí se me queda mal, muy mal, me cabrea mucho. Pero Jesús Ángel, has sido muy generoso, pero me cabrea mucho más sabiendo que esto que se está denunciando, no por supuesto a estos niveles, es bastante generalizado en muchos de los inmigrantes que vienen a nuestro país, sobre todo de la zona marroquí, de la zona africana. Entonces, es muy generalizado. Cualquiera se puede dar un paseo por cualquier ciudad de España, por cualquier parque de España a media mañana y verá que ese parque está lleno de inmigrantes de esos países. Digo yo que esos inmigrantes vivirán de algo, porque el resto de los españoles lo que viven es de trabajar. Entonces, cuando nos encontramos con esto, se imponen explicaciones que, por supuesto, no llegarán. Pero no a este nivel del millón y pico de euros, porque esto es una exageración. Pero a otros niveles, todos sabemos perfectamente que esto está sucediendo. Y está sucediendo también porque hay gente que o hay organizaciones, llámelas no gubernamentales o como se quiera, que de la mano de esas ayudas que reciben los inmigrantes, ellos están recibiendo también su pellizco. Es decir, se está apretando tanto a la vaca, que yo todavía lo que me pregunto es cómo no se le ha acabado la leche, porque no me parece normal.